Nuestra siguiente invitada nació en Sevilla el 31 de agosto de 1985. Su deporte es la vela, su clase es el windsurf. Ha sido 5 veces campeona de Europa. En mundiales ha logrado 1 oro, 1 plata y 2 bronces. En los Juegos Olímpicos ha logrado 1º puesto, excelente diploma en Pekín 2008. Y hace unos meses se proclamaba campeona olímpica en Londres 2012. Este año ha sido galardonada con el Premio Nacional del Deporte a la mejor deportista femenina y ha sido elegida como la mejor deportista sevillana del año pasado. Tenemos al teléfono a la gran Marina Alabau. Buenas tardes, Marina. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, sí. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo llevas el embarazo, Marina? Pues muy bien, la verdad es que es súper tranquila. ¿Sí? No estoy acostumbrada a estar tanto tiempo en mi casa sin viajar y sin competir, así que disfrutándolo mucho. Darás a luz en octubre, ¿no? ¿Sabes ya si será niña o niño o no? Es una niña. Una niña. Bueno, sí. ¿Y el nombre, si es mucho pedir, no lo sabes todavía? No sabemos todavía. Y teniendo en cuenta que estamos en año posolímpico, era el momento, ¿no?, de quedarte embarazada. Sí, sí. Nosotros los deportistas olímpicos nos tenemos que organizar de 4 en 4 años. Entonces, o era ahora o era dentro de 4 años. Uh-huh. Y bueno, era un buen momento para tomarme un parón, así que fue todo perfecto. ¿Has llegado a hacer alguna competición embarazada sin saberlo o no? Sí, 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 bueno, hice Miami. Sí. Embarazada sin saberlo. Después, sabiéndolo, hice el campeonato sudamericano e intenté hacer mundial, pero ya me encontraba mal y me tuve que retirar a medias y volverme a casa. Y supongo que desde que te has enterado del embarazo, los entrenamientos habrán cambiado un poco, ¿no? O un mucho. Bueno, pues como mi entrenador es mi pareja, ¿sí?, pues ha sido todo un poquito más fácil, ¿no? Pero sí que es verdad que las pulsaciones se te disparaban y yo, una de las cosas que me llamó la atención fue eso, que con nada que entrenaba y el pulso súper alto, y dije, uy, aquí pasa algo que no es normal. Uh-huh. Y bueno, sobre todo cuando estás embarazada tienes menos ganas de entrenar y te cuesta todo más. Y bueno, como el mundial fue en Brasil y yo llegué 2 meses antes, ¿sí?, pues dije, ya que estoy aquí y tampoco me encuentro tan mal, pues lo intento. Uh-huh. Pero justo cuando llegó el mundial ya empezaron los síntomas. Uh-huh. y nada, me tuve que volver. Y supongo que la alimentación habrá variado también, ¿no? Bueno, ahora como peor. Ahora comes peor que antes, sí, qué fuerte. Sí, la verdad es que como deportista me he cuidado un montón y ahora me entran unos caprichos que, bueno, me los permito, ¿por qué no? Tu lugar de entrenamiento es Tarifa, ¿no? Sí, yo vivo en Tarifa. ¿Es Tarifa el mejor sitio de España para hacer windsurf? Pues yo diría de uno de los mejores del mundo. Del mundo, o sea, no de España, sino sí, del mundo. Toma ya. Del mundo, sí. Toma ya. Allí has creado un centro de entrenamiento sin ánimo de lucro, tengo entendido, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el objetivo de ese centro de entrenamiento? Bueno, el objetivo es que cada vez venga más gente a entrenar aquí. Y bueno, Tarifa es un sitio muy bueno por naturaleza, pero la verdad es que le falta infraestructura. Uh-huh. Porque no hay ningún club en la playa donde tengas la posibilidad de dejar ahí tu material y no hay una rampa para sacar una lancha. Uh-huh. Entonces esos son los poquitos contras que tiene Tarifa, ¿no? Y bueno, gracias al ayuntamiento que facilita el tema de las lanchas y una escuela que me ha dejado una casetilla para dejar material, sí, pues ahora que voy a ser madre y no me voy a permitir el lujo de entrenar tanto fuera de España, pues que vengan los guiris aquí a Tarifa a entrenar. Más claro agua. Sí. Bueno, hoy, no sé si sabes, estamos dedicando el programa a los oros olímpicos en Londres. Hemos hablado ya con Joel González, el taekwondista. Vamos a hablar dentro de un rato con Ángela Pumariega, del Match Race. Y ahora estamos hablando contigo, con Marina Alabau. ¿Qué ha cambiado en la vida de Marina Alabau desde el oro de los Juegos de Londres? Bueno, pues tras un embarazo, la verdad es que me ha cambiado bastante la vida. Pero sobre todo cuando consigues un objetivo tan grande te da como que te relaja, se puede decir, ¿no? Es el decir, wow, ya lo he conseguido lo máximo, ya me puedo relajar y me puedo permitir cosas que antes no me podía permitir, ¿no?
como un año sabático que me voy a tirar. Ya ves. ¿Fue fácil lograr ser campeona olímpica o no? Bueno, la competición en sí, ahora que lo veo desde fuera, la verdad es que no me costó mucho trabajo ganarla. He tenido campeonatos muchísimo más difíciles de ganar. Sin embargo, los juegos del principio cogí una ventaja, me mantuve y no fue tan complicado de decir que siempre he tenido muchos puntos de ventaja contra las demás. Ahora, todo lo que yo he hecho para llegar a ese nivel a los juegos, pues sí, eso ha sido el trabajo duro. Antes le he preguntado lo mismo a Joel, es evidente, hay que hacer esta pregunta. ¿Qué se siente cuando estás en lo más alto del podio olímpico? Wow, pues no sabría explicarlo, pero emociona mucho y yo solo escuchaba gritar a todos mis compañeros y las banderas al lado, la bandera de España y el himno nacional. Y la verdad es que es como un sueño, es como que no te lo crees, no eres consciente y ni siquiera lloras porque son tantas emociones que Que no no sabes qué puedes. hacer ni cómo actuar. Qué bueno. Le Sí. dedicaste la medalla a Kim, a tu exentrenador fallecido en 2009. Él fue el que te enseñó el camino de la victoria, ¿no, Marina? Sí, la verdad es que en mi vida deportiva hubo un antes y un después. Y bueno, él ha sido un chico que me enseñó muchísimo, sobre todo a tener una buena mentalidad. Y bueno, me aportó muchísimo y bueno, fue una pena todo lo que pasó, pero al final pues conseguimos un objetivo que teníamos en común y por supuesto se lo dedicaba a él. Ahora tu entrenador, como bien has dicho, es tu pareja, Alexander Gulyader. Tengo entendido que nunca ve tus regatas, ¿no? ¿Esto por qué es así? Bueno, eso pasó en los juegos. Para los campeonatos es importante tengo otro entrenador, porque sí que la tensión es bastante grande y donde hay confianza, pues uno salta más con más facilidad. Y bueno, tuve mi entrenador, Nick, que es el que iba para los campeonatos importantes, por supuesto los juegos era uno de ellos. Y él no quería verme ni quería hablar del tema. Ni nada de nada. Y nada, nada, nada. Cuando estábamos juntos hablábamos de nuestros planes después de los juegos, que nos íbamos a ir a Portugal a surfear, que nos íbamos a ir a vacaciones a no sé dónde, que íbamos a tener un niño, Pero de Londres cosas nada. así, pero de los juegos nada, Qué nada, nada. fuerte. ¿Es una ventaja Sí. que tu chico sea tu entrenador o no? Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero siendo el tan buen entrenador, que para mí es de los mejores del mundo, si no el mejor, pues a mí personalmente es una gran ventaja, pero sí que es verdad que hay momentos de tensión que sobre todo al principio, ¿no? Después ya lo hemos sabido llevar, pero al principio era como que a lo mejor yo no hacía bien los entrenos y él ya se enfadaba, y yo tenía que cenar con mi novio enfadado porque mi entrenador estaba enfadado, y era un poquito complicado, pero bueno, después aprendimos y nos dimos cuenta de lo importante de nuestra relación y que nos queremos. Y el deporte y los resultados, pues es algo secundario. Totalmente, Y totalmente. con esa mentalidad, pues todo es más fácil. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué hace falta para subir a lo más alto del podio de unos juegos? Pues yo creo que hace falta muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo creértelo. Creértelo que eres capaz de hacer. Y cuando vas a unos juegos y ganas un oro, creo que tienes que ir mentalizado a que vas a ganar un oro. Creo que si simplemente piensas en una medalla, te puedes quedar a las puertas, como me pasó a mí en Pekín. Y para ganar un oro tienes que ir mentalizado que es el objetivo, que vas a por ello, que eres capaz. Y bueno, aparte pues muchas más cosas, ¿no? Muchas horas de trabajo y muchas horas, sobre todo calidad más que cantidad, ¿no? Y bueno, eso, mucha ilusión, mucho trabajo, mucho sacrificio y al final todo llega. Has citado el cuarto puesto de Pekín. Bueno, fue un excelente diploma, pero claro, se te queda mal sabor de boca al quedarte tan cerca del podio, ¿no? Bueno, te quedas con ganas de una medalla, la verdad. Pero yo considero que hice un muy, muy buen resultado. Fueron mis primeros juegos, no eran para nada mis condiciones. Yo al principio tenía mi objetivo era quedar entre las 10.
Después me veía entre las 5 y solamente unos pocos días antes de empezar los juegos ya me veía con medalla. Y porque, bueno, técnicamente con esas condiciones evolucioné en los últimos meses. Y bueno, es verdad que me quedé con la sensación de hecho un buen resultado, he competido bien, pero te quedas con las ganas esas de estar tan cerca y no lo he tenido y sí que Palondre decía, esta es la mía, esta es mi oportunidad. Y bueno, físicamente me encontraba bien, iba súper rápida, me encontraba súper cómoda en el campo de regate y decía, bueno, probablemente esta oportunidad que me brinda la vida no se va a volver a repetir, ¿no? Incluso el hecho de clasificarme para los Juegos Olímpicos es algo complicado porque en vela solo va uno por país y bueno, el haberme clasificado contra mi compañera Blanca Manchón ya fue algo bastante duro, así que era mi oportunidad y dije, no la puedo desperdiciar. Has citado a Blanca, el Windsurf español podemos decir que goza de muy buena salud porque estás tú, está Blanca. ¿Qué relación tenéis? ¿Sois rivales y sin embargo amigas? Bueno, somos rivales, la verdad es que no somos muy amigas. Ajá. Nos respetamos, por supuesto, pero ella hace su vida por su parte y yo la mía por la mía. Uh-huh. Ella tiene sus entrenadores y yo los míos. Cada una a su bola, digamos. Exacto. Uh-huh. Y menos mal que el windsurf va a continuar siendo olímpico, ¿no? Sí, nos llevamos ahí un susto, estuvo 3 meses fuera, pero bueno, finalmente vuelve a ser olímpico, estará en Río y yo creo que todo esto ha hecho el windsurf más fuerte internacionalmente y que no volverá a pasar. ¿Qué dirías que es el windsurf para ti? Bueno, para mí es mi vida, mi estilo de vida, mi trabajo, mi pasión y mi deporte. Todo eso, ni más ni menos. Todo, sí. Y por detrás de ti y de Blanca Manchón, creo que viene pisando fuerte otra Alabau, tu hermana Blanca. Sí. Entrena contigo, ¿no? Sí, entrena conmigo hasta que yo he tenido que dejar los entrenos. Uh-huh. Sí que nos hemos llevado un par de meses entrenando juntas y yo creo que ya subió bastante el nivel. Pero bueno, todavía está en una edad, tiene 16 años y es una edad muy mala que todavía no sabe si salir por las noches o entrenar al día siguiente. Tiene sí. Esa duda, ¿no? Está ahí, le gustan mucho las dos cosas. Bueno, pues tú seguro que la vas a inculcar que se decida por el windsurf, ¿no? Bueno, sí, lo que quiera. Tampoco que haga, le puedo forzar que haga ella mucho lo que quiera. Claro, porque si no me enfado con ella. Claro. No puede ser. Y bueno, ante todo es mi hermana y si decide pues tomar otro camino, pues yo lo acepto. Pero tú la ves... Pero bueno, sí, dime. Lo que yo te pueda ayudar, lo voy a ayudar. ¿Pero tú la ves llegando a Río 2016 o su objetivo son los de 2020, si se decide por continuar con el windsurf? Hombre, yo creo que para Madrid. Ya le he avisado que para Río voy a estar yo. Sí. Y yo la veo más para Madrid. Ella tiene muchas cualidades, tiene cualidades físicas mejor que yo, está mucho más fuerte y más resistente, incluso entrenando 10 veces menos que yo, está más fuerte que yo. Uh-huh. Lo que pasa es que le falta la experiencia que tengo yo y Blanca, pues ella necesita muchos años para cogerla. Dices para Madrid, o sea, tú ya tienes claro que nos van a dar los Juegos de 2020. Sí. O sea, clarísimo. Clarísimo. Y si... Vamos, en mi mente está Madrid y yo pienso que el día de mañana me iré a vivir a Valencia porque la sede de vela ¿sí? estará en Valencia. Vamos, que es que me has quitado ya, me has respondido ya la siguiente pregunta que te iba a hacer directamente. O sea, que tú quieres llegar a los Juegos de 2020 y estás segura que van a ser en Madrid. Yo creo que sí, confío que sí. Y bueno, eso es algo que al deportista ayuda muchísimo, ¿no? Sobre todo en momentos de crisis que estamos viviendo ahora, que por supuesto el deportista lo sufre. Uh-huh. Y bueno, tener unos juegos en tu casa, pues ahí salen muchas más ayudas, salen muchas más empresas que quieren apoyar el deporte y sobre todo los medios nos darán más bombo y todo eso es algo muy positivo. Y bueno, creo que el sentirte en tu casa y el competir en tu casa, el sentir ese arropo de la gente, pues algo bastante positivo. Me gustaría que nos contaras, Marina, ¿qué es el proyecto Objetivo Río 2016? ¿En qué consiste? Bueno, eso es simplemente el objetivo que yo tengo para ir al Río. Sí.
Y bueno, tengo un poquito aparcado ahora porque no estoy compitiendo, pero el objetivo de esa... mi objetivo de oro para Río es el encontrar empresas que me ayuden económicamente para seguir con mi campaña deportiva. Desde tu oro en los Juegos de Londres no has parado de recibir premios y hasta allá hay polideportivos con tu nombre. ¿Cómo llevas todo esto? ¿Te gusta? ¿Te agobia? La verdad es que no me agobia para nada. Y bueno, que en Mairena le hayan puesto un polideportivo mi nombre, en mi club, la escuela de vela también, hombre, pues es algo bastante bonito que es como me da la sensación que ha sido un triunfo mío, pero un triunfo que mucha gente se siente parte de él. Y bueno, demostrándolo así, pues es algo bastante bonito. ¿Crees que la vela está reconocida lo suficientemente en nuestro país o no? Pues la verdad es que yo creo que no, siendo el deporte olímpico con más medallas de la historia. Es un deporte súper fuerte, con muy, muy, muy buenos regatistas, tanto presente como pasado y futuro. Y bueno, sin embargo, es un deporte que no es muy conocido y mediáticamente tampoco se mueve mucho bombo. Y sí que es verdad que, por ejemplo, presupuesto a la federación, tenemos mucho menos presupuesto que otras federaciones, sin embargo, tenemos muy buenos resultados y me siento orgullosa. Como bien dices, la vela española casi nunca falla en los Juegos Olímpicos. De las últimas ediciones, solo ha faltado a la cita con el podio en Sydney 2000. ¿Cómo ves el futuro de la vela española? Bueno, la verdad es que ahora que tenemos un 60% de recorte respecto a los años anteriores, yo creo que eso se nota, ¿no? En el deporte, lo que es el dinero y tus presupuestos, pues es bastante importante, sobre todo en un deporte como nosotros, ¿no? Que comprarte una equipación es caro, viajar, tienes que viajar con, aparte de con tu barco, con tu lancha y con tu entrenador. Y bueno, este recorte, la verdad es que yo creo que se puede sentir, pero creo que es una federación que funciona bastante bien y que gracias a que tenemos tanto mar y tanta cultura de navegar, pues hay muy buenos regatistas y muy buena cantera también. ¿Y tú estás notando la crisis marina o con el planado va más o menos la cosa bien? Sí, yo la verdad es que la he notado. No me puedo quejar porque tengo mi sponsor privado Movistar, que me ha ayudado mucho todos estos años y no he tenido recortes. Y bueno, sí que es verdad que tenía, por ejemplo, sponsor de la Junta de Andalucía, Turismo y Deporte, que bueno, agradecer todo lo que me han apoyado estos últimos años, pero que no lo van a volver a hacer. Y bueno, tengo otra serie de sponsors como Pascual y Mafre que me siguen apoyando. Y en general no me puedo quejar. Bueno, pues tengo muy buenos patrocinadores. Sí. Y bueno, excepto uno que he perdido por causa de la crisis, pues todo lo demás va para adelante. Bueno, pues esperemos que continúe mucho tiempo. Hemos hablado del presente y del futuro, pero no hemos hablado del pasado. ¿Por qué te decidiste por la vela y no por otro deporte? ¿Cuáles son los orígenes de Marina Labau? Pues mis orígenes, yo empecé haciendo un curso de Optimis en Isla Canela. Sí. Típico cursito de vela de verano, de fin de semana, y bueno, me gustó mucho. Mi padre me apuntó al Club Náutico de Sevilla y ahí, bueno, había una escuela municipal. Y bueno, yo veía a la gente hacer windsurf y a mí me encantaba, me llamaba mucho la atención. De hecho, el barco me pareció un poquito aburrido. Y bueno, empecé a hacer windsurf. Rápidamente, nada más aprender, empecé a competir y hasta el día de hoy. En 1999, ya ha llovido, te proclamas campeona del mundo infantil con tan solo 14 años. Desde tus comienzos has conseguido muchos triunfos, que ya los hemos citado al principio. De todos ellos, ¿cuál es el que recuerdas con más cariño? Bueno, por supuesto el oro olímpico, eso está como a otro nivel de todo lo demás, pero el mundial también, el mundial del 2009 que gané, y yo recuerdo con mucho cariño
Palma, que fue una Copa del Mundo del 2002. Quedé quinta, tenía 16 años y fue como mi primer buen resultado internacional. Y bueno, me acuerdo que la fiesta de la última noche, la gente venía a darme la enhorabuena y ya me empezaban a llamar por mi nombre y todo el mundo, ¡ay, Marina, enhorabuena! Y bueno, pues eso para mí me ha sido una ilusión increíble, ¿no? La gente súper buena de internacionalmente o medallistas olímpicos que venían a darme la enhorabuena por mi nombre. Y para mí eso fue un antes y un después. Vamos ya al último tramo de la entrevista. Nos gusta que recomendéis a nuestros oyentes varias cosas. Quiero que le recomiendes una ciudad o un pueblo donde hayas estado tú, que hayas competido. Puedes recomendar Tarifa, lo que quieras. Sí, recomiendo Tarifa, por supuesto. Sin duda alguna, ¿no? Sí. ¿Una canción? Una canción. ¿O un grupo que te guste? Jack Johnson, por ejemplo. Jack Johnson. Muy de vela, ¿no? Jack Johnson. Puede ser, sí, de playa. Uh-huh. ¿Un libro? Un libro. Pues Los Pilares de la Tierra. Uh-huh. Me gustó mucho. Y el libro de Rafa Nadal. Y el libro de Rafa Nadal. ¿Una peli? Algo pasa en Las Vegas. ¿Y una comida? El gazpacho. El gazpacho. Como andaluza, vamos, no podías decir otra cosa. ¿Con qué deportista español te gustaría irte de cañas, Marina? Pues, no sé, depende. Depende, ¿no? Depende. ¿Sí? Uno que admires. Hombre, yo admiro a Rafa Nadal. A Rafa Nadal. Este no falla, ¿eh? O sea, Rafa Nadal no falla nunca. O sea, yo creo que está saliendo en todos los programas. Sí. En todos. Si fueras presidenta del gobierno, ojalá, ojalá haya una presidenta del gobierno en este país, algún día. Supondría que hemos avanzado un poco. ¿Qué sería lo primero que cambiarías de nuestro país actualmente? Uf, no, eso paso. Pasas olímpicamente. Paso olímpicamente, exacto. Bueno, mira, sí que cambiaría que haya más ayudas en los estudios con respecto al deporte. Bueno. Aquello que haya, por un como existe, por ejemplo, en Francia, ya que mi novio francés, él ha sido deportista y me ha enseñado el plan que tenían ellos, se llamaba Estudio Deporte, y era esos deportistas que compiten, ¿sí? Pues tener unas horas libres a la semana para poder seguir a entrenar. Perfecto, ¿ves? Y sé que ayudaría un poco a los deportistas estudiantes, pues a los cambios de exámenes, cuando tienen que competiciones y tomarlo un poquito de una manera especial, cosa que conmigo la verdad es que nunca han hecho. Pues ahí queda dicho, Marina Lavau. Y por último, quiero que me digas cuál es el sueño que te queda por cumplir. Uf, pues ser madre. Ser madre, que lo vas a conseguir en unos meses. Exacto. Que es el reto más importante que se puede tener en esta vida, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la medalla de oro ahí, ¿eh? Creo que la medalla de oro ha sido algo... Por supuesto, ser madre es lo más importante, ¿no? Pero creo que la medalla de oro es más difícil. Qué bueno. Pues Marina, ha sido un placer que hayas estado en Más Allá del Fútbol. Espero que la criatura que estás esperando venga con salud y espero también hablar contigo en una próxima ocasión, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ti por todo. Un beso. Gracias, un beso. Adiós. Adiós.